que veamos aspectos importantes también, como el habernos conocido, haber compartido las diferentes culturas, de alguna u otra manera sé que se han conversado, poquito, pero han conversado, y ya los insto a que tratemos de buscarle los puntos importantes para poder cerrar este caso y irnos con satisfacción de que se logró, ¿verdad? Por lo menos esta unión, que era lo que nosotros queríamos. Y creo que a lo mejor de esto a todos nosotros nos pueden haber surgido ideas de cosas que queremos hacer. Los que ya vayan a terminar sus estudios, pues a lo mejor después, y los que sigan, a lo mejor durante el año que va a empezar. Pero creo que también un proyecto como este, cuando termina, no termina y te olvidas. Yo creo que termina y algo sembró en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor también podemos pensar en qué puede empezar a raíz de esto. Les comparto, yo como egresada del bachillerato, para mí ha sido algo que ha marcado casa, ha marcado mi vida, ¿no? Creo que no he visto que mis ganas y mi motivación por generar proyectos que contribuyan de manera gratuita a mi comunidad, eso nunca ha cesado, ¿no? Entonces, invitarles a que no porque concluyan los estudios, dejen esta parte de la creatividad, de la actividad y el servicio, ya que es uno de los elementos principales que se busca formar en los estudiantes de la IB, ¿no? Que nos convertamos en individuos o ciudadanos que tengan importancia en su vida, en la colaboración con su comunidad. Objetivos que nos habíamos planteado al inicio era como buscar ciertas familias como para apadrinar, por así decirlo, con víveres y poder ayudarles. E incluso también creamos una página de Instagram que era la que iba como a promocionar las campañas en los demás colegios. Pero pues yo creo que pudimos recuperar que en sí, aunque no fue muy formal lo que elaboramos los productos, podíamos como compartir las culturas y cómo íbamos con un poquito fuera de casa, como cómo íbamos con la escuela, con qué nos podíamos apoyar, etcétera. Y pues siento que eso fue muy nutritivo. Bueno, como objetivos teníamos hacer una página más o menos como para compartir las culturas de los dos países, de México y de Costa Rica. Objetivos cumplidos, también logramos como acercarnos y conocer un poco más de la cultura. De hecho, entablamos un tipo como de amistad. Entonces, eso nos gustó bastante porque conocimos tal vez cantantes de allá y nosotros le enseñamos de acá, le enseñamos música. Entonces, estuvo muy, muy bonito como esa cercanía. La distancia, la virtualidad y los horarios pues influyeron mucho. Creo que más que una experiencia el acercarnos a otras culturas y a otros compañeros y conocer pues otras perspectivas es bastante importante. Era poder conectarnos entre personas de diferentes partes del mundo con respecto a algo que nos apasionara a todos para poder tener esta conexión y esta unión de con respecto a estas cosas que nos brindan tanta alegría. Y era con la finalidad de que estamos en la casa todo el día y se pierde esta como conversación con otras personas, tanto personas que ya conocemos en nuestra vida día a día o la posibilidad de conocer a nuevas personas. Entonces el propósito era eso mismo, llegar a conocer a otras personas con temas que nos apasionan a nosotros. Los objetivos que cumplimos fue que realmente sí logramos publicar nuestro póster y sí logramos como conectarnos con ciertas personas que estaban listas para participar en el proyecto e inclusive sí logramos subir algunos pues nuestros talentos. Nuestro proyecto consistía en subir una historia a Instagram mostrando un talento con el hashtag TuTalentoCast. Y como le dice Aime, nosotros verdaderamente sí trabajamos en esto, ya que en este mundo tan globalizado en el que vivimos, a veces es incluso ponernos de acuerdo debido a la diferencia de horarios, la diferencia de incluso hasta de cultura que tenemos. Y a la hora de trabajar, algunas personas no nos podíamos reunir en una hora específica, otras a otra no. Es muy importante como recalcar que podemos como conocernos, al menos virtualmente, pero no sé, hablar un poquito, conocer sobre cómo es el programa ya, ¿verdad? Tal vez el horario y cómo lo manejan. Y entonces eso lo encontramos como un punto muy positivo.
también, por si más adelante podríamos hacer un intercambio o algo similar, sería muy bonito, ¿verdad? Podemos como también es crear estos lazos de amistad o de compañerismo entre todos, ¿no? Uh-huh. Sí pudimos avanzar hasta cierto punto porque teníamos como idea promover y hacer conciencia sobre la contaminación y sobre el reciclaje, ¿verdad? Entonces sí logramos hacer infogramas y mi compañero Teodoro sí logró hacer como una página de Instagram. Cuenta que nosotros acá en Costa Rica tenemos como el doble horario que tienen ustedes acá, por ejemplo, que nosotros entramos a las 7 y salimos hasta las 4, 4 y 30. Pudimos aprender sinceramente como todo esto y es lo bonito como de tener contacto entre diferentes culturas. Y no solamente, como dicen ustedes, mantenernos en lo que es el ámbito académico, sino también ver esas propias diferencias que hacen bella a cada cultura en sí. Y de hecho, de cada persona también pudimos aprender algo. Al menos antes en el breakout room de hace unos cuantos minutos, estábamos hablando Aime y yo acerca de qué es lo que queremos estudiar. Porque como yo mismo decía, las diferencias, ustedes ya están casi que terminando el programa del bachillerato internacional. Y ahí me comentaba que ella tenía interés en estudiar medicina y yo quiero estudiar como ingeniería aeroespacial. Entonces estamos como viendo las historias de por qué quería escoger cada eso. Sí, pienso que más maneras de comunicación en los equipos sería bueno. Sí, yo recomiendo que todas las personas tengan los medios de comunicación antes de todo empieza con el grupo. En este momento nosotros fuimos como los conejillos de India, por así decirlo, la primera forma de comunicación entre un grupo de colegios de bachillerato internacional y otros de nivel internacional. Por lo tanto, tanta es la importancia de compartir lo que son estos consejos, estas ideas de que en un futuro se deberían hacer mejor. De todos modos, quería decirles a todos muchas gracias por su tiempo y entusiasmo. Y es algo diferente. Y pues me ha gustado mucho estar aquí escuchando los comentarios y las ideas y perspectivas de todos ustedes. Muchas gracias. Fue algo muy grande, muy ambicioso, que iban a trabajar y ¿verdad?, hacer algo increíble. Sabemos que por las condiciones es casi que imposible, pero por lo menos hubo unión, nos conocimos y ya somos prácticamente colegios hermanos para cualquier otro proyecto que queramos realizar. Desde mi experiencia, tratándome de acordar cómo empezó todo esto, creo que lo que más rescato es el contacto, si no físico, sé que fue un reto, pero me ha encantado conocer a Natalia, a Elena, a Hilda, a Chris, a estarlo viendo, y bueno, y a ustedes, pero momentos en que estuvimos trabajando, pero momentos también en que teníamos oportunidad y decidíamos hasta qué punto compartir de lo que es nuestra vida, y entonces creo que eso es como un recordatorio de lo refrescante que es la vida, de que aun cuando estemos en casa, pues podemos valorar lo que nos da la vida, ¿no? Más allá del otro producto muy académico que a lo mejor ustedes realizaron, es el no olvidar que nos conectemos, ¿no? Porque tenemos 24 horas para disfrutar cada día un nuevo aprendizaje.